Iniciamos rueda de prensa postpartido. Estamos con el equipo Tigrillos de Medellín, el profesor Raúl Edgardo Pavón Porras. También está Santiago Serna, uno de los jugadores más valorados del equipo Tigrillos de Medellín para este partido. Bueno, profesor, hablemos un poco sobre este juego. Una ventaja amplia del equipo Titanes de Barranquilla. Cómo superar este partido el día de hoy para lo que va a seguir siendo el trabajo de ustedes durante esta competencia. Bueno, buenos días. Nosotros hemos encontrado diferentes matices en el torneo. A ratos tuvimos mejores terceros y cuartos. Llevamos dos juegos con equilibrio entre los dos primeros cuartos que teníamos esa dificultad al inicio. Tenemos que ir encontrando el equilibrio para poder dentro de la rotación encontrar el tema físico y la concentración a full para poder competir de mayor intensidad a los partidos. En el momento que perdemos esa intensidad, en el momento que entramos en esa desconcentración, nos están costando mucho los partidos y los puntos. Creo que seguiremos trabajando en ese equilibrio para poder poner a punto el equipo y que cada vez sea un poco más competitivo. Profesor, usted nos hablaba en el inicio del torneo sobre la expectativa que venía con este proyecto de Tigrillos, con el proceso de formación que venía con estos jugadores, y se le integran unas alternativas interesantes, que son la parte teórica, el cómo viene trabajando usted de la mano del cuerpo técnico, liderando el cuerpo técnico con Arley, la parte teórica con los libros de tácticas y demás. Cuéntenos un poco sobre ese trabajo para usted, cómo se lo implementa con los mismos jugadores. Bueno, yo creo que la educación de un jugador profesional no es solo lo que se expone únicamente en cancha. En cancha es lo que puede ser un resultado de un examen. Creo que la construcción de hábitos va desde tener un playbook, tener una idea y una filosofía clara, tener un tema de video, un tema de estudio constante de los rivales, ser disciplinados inclusive hasta la hora de comer. Creo que el compromiso integral no va solo en lo que exponemos en el maderamen, que a la final será el resultado, pero si empezamos a construir hábitos, estos jugadores van a tener un equilibrio en el tiempo, que creemos que hay muchos que tienen mucho talento, y creo que ese es el camino para poder desarrollar y formar jugadores profesionales serios y con miras a cosas grandes a nivel no solo local, sino a nivel internacional. Santiago, coméntenos un poco sobre su partido en lo personal. ¿Qué cree que fue lo que le faltó al equipo de Medellín para obtener la victoria el día de hoy? Bueno, primero que todo, buenos días. Yo opino pues que nos faltó más concentración, a pesar de que ellos tenían una nómina más mayor, más veterana, y con el talento que nosotros tenemos, le sumamos enfoque, determinación y concentración, podemos hacer un buen torneo. Santiago, en lo personal, esos puntos y esos rebotes, estadísticamente para usted es importante. Pero en la parte colectiva, ¿cómo siente el grupo últimamente luego de estas derrotas en línea para lo que viene en la competencia? Bueno, en lo personal, como venía hablando con el profesor Raúl, él me necesita. Y yo tuve tres partidos que no estuve concentrado, el equipo me necesitaba en rebotes, tanto en defensa. Y esos días fue muy pensativo, caí en cuenta y hoy se dieron los resultados y no, a seguir sumando. Y con el equipo, que somos muy unidos, a pesar de la derrota, siempre queremos más y sé que vamos a lograr el objetivo. Muchísimas gracias a Santiago Serna y al profesor Raúl Pavón por haber participado en esta rueda de prensa. Ya viene Titanes de Barranquilla.
Reanudamos rueda de prensa, estamos con el equipo Titanes de Barranquilla, el profesor Tomás Díaz, también se encuentra con nosotros la figura del partido del día de hoy, Samuel Cebanes, jugador de Titanes de Barranquilla. Bueno, profesor, coméntenos un poco sobre este juego, un resultado de mucha ventaja, ¿no?, por parte de Titanes de Barranquilla ante Tigrillo. Coméntenos un poco sobre eso. Bueno, primero que todo, sabemos las limitantes que ahora mismo tiene Tigrillos. Nosotros, yo creo que la mejor forma de atender a cualquier equipo y la competencia es jugando a máxima intensidad. Mi equipo jugó así, tratamos de darle oportunidad a los jugadores que no lo habían tenido. Y defensivamente creo que crecimos un poco más. Eso da cuenta la diferencia que hubo. Esperamos seguir así para los equipos, para los partidos que vienen, pero principalmente eso, buscar, hoy era un día como para buscar el entendimiento del equipo, buscar la forma de que la defensa nos funcionara un poco mejor. Y bueno, aquí gracias a Dios se ganó y se tuvo muchas cosas positivas. Profesor, hoy se le dio la oportunidad a jugadores, a toda la plantilla, se jugó toda la banca el día de hoy. ¿Qué le puede decir esto para un partido como el del día de hoy que se disputó en el Coliseo Evangelista? Bueno, todos los juegos no son iguales. Hay veces que hay que quemar las naves, donde hay que explotar mucho por minutos a varios jugadores. Esa ha sido, mi filosofía, en el que hay que, hay veces que se preocupan por la cantidad de minutos que tienen ciertos jugadores y que no se rota el equipo, pero hay partidos de partido. Este juego era para rotar y tener la gente, pero me dio la tranquilidad de, por lo menos, mi jugador Suárez sorprende haciendo eso, lo venía haciendo en los entrenamientos y creo que se gana un espacio más en la rotación. Así es que cada vez los muchachos van aprendiendo, no hay que tratar de mandarlos a la guerra tan temprano, es su primer torneo profesional, así lo mismo que Diego. Y estamos tratando de buscar a Sebastián para que vaya despertando un poco más. Yair ya está en ritmo y la idea es esa, la idea es que cada vez el equipo se vaya afianzando un poco más. Samuel, en este su primer partido anotando puntos, ¿qué se le viene a la cabeza después de tantos años intentando jugar como profesional y que este año por primera vez se le dé? Bueno, la verdad estoy primeramente muy agradecido con Dios, con la organización de Titanes, el profe, todo por darme la oportunidad, pues como tú muy bien lo dijiste, es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo, la oportunidad y bueno, gracias a Dios hoy pude debutar con mis puntos, o sea, ya había un buen partido, pero hoy se logró lo que se venía enfocado en los entrenamientos, preparado, los consejos de mi compañero, de toda la organización, preparado para el día. Dentro, ya lo vimos el día de hoy en el partido, pero en lo personal, en lo deportivo, ¿cómo usted se define para el público que de pronto llega apenas a la transmisión y para los que no han tenido la oportunidad de verlo? Bueno, yo me defino como un jugador muy temperamental, que le gusta defender, ayudar a su equipo a ganar de cualquier manera, sea robando un balón, anotando un triple, dando una asistencia, rotando el balón. Soy un jugador que le gusta ganar. Samuel, para el resto de temporada, ¿qué se imagina usted? ¿Qué cree que lo depara? ¿O piensa seguir camino a camino bajo la batuta del profesor y yendo sobre la tierra, con los pies sobre la tierra? Sí, claro que sí. Bueno, no sé qué será el mañana. Vivo el día a día esforzándome, dando el máximo cada minuto. Entonces, cada día viene con una nueva aventura y espero afrontarla de la mejor manera junto con mi profe, el cuerpo técnico, mis compañeros y dar lo mejor de mí como siempre. Agradecemos a Samuel, también al profesor Tomás Díaz por haber participado en esta rueda de prensa y a las 6:10 de la tarde será el balón al aire del partido entre Team Cali, también que jugará ante Corsarios de Cartagena.